El Servicio de Administración Tributaria en Sonora informó que del 1 al 30 de abril es el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual del ejercicio fiscal 2023. El SAT informó que existe un simulador en su página de internet donde solamente se necesita el RFC, la e-firma y contraseña para tener un cálculo estimado del resultado de la declaración que puede ser saldo a favor a un cargo. En caso de que se asigne un impuesto adicional a pagar, este se puede diferir en hasta 6 mensualidades. Este periodo, pues ya sabemos que a veces nos sale a pagar o a veces nos sale a favor. Si llegaras a salir a pagar, pues tenemos la facilidad de 6 parcialidades, ¿no? Pero para hacer efectivo esta facilidad, tenemos que presentar el primer pago en el mes de abril. Del primero al 30 de abril, haces tu primer pago. Por eso es el llamado a que la gente acuda pues antes del 30 de abril. Porque si te sale a pagar, pues tiene que ir al banco y hacerlo efectivo, ¿no? No esperarse al último día. Y las demás parcialidades pues tendrán que ser cubiertas dentro del mes que corresponda antes de finalizar el mes. La última parcialidad pues sería al mes de septiembre. Si por alguna razón o motivo se les perdió o olvidaron pagarlo, el formato lo pueden bajar del aplicativo de declaración anuales. El llamado que se realiza es para cumplir esta obligación en tiempo y forma, ya que de lo contrario se pueden aplicar multas que lleguen hasta los 43,730 pesos, de acuerdo con el reglamento del SAT. Luz Estela López, administradora de servicios al contribuyente de Sonora, informó que en este momento se tienen citas disponibles entre 1 y 10 días hábiles en todos sus módulos de atención. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.